Y a las 5:35 también saludamos a don Juan Carlos Mateos desde nuestra sala de redacción, quien tiene mucha información hasta ahora. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Alejandra, muy buenos días. Hay sorpresa luego de la decisión de un juez que ordenó la libertad de Sebastián Medina Jaimes, a quien se señala como el hombre que disparó y acabó con la vida del teniente Juan Pablo Vallejo en los Cerros Orientales de Bogotá el pasado viernes. La captura se hizo ilegal, entre otros, porque uno de los uniformados habría golpeado al detenido. Sobre el caso, el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá. Se fundamenta en un procedimiento de abuso policial posteriormente a la captura del mismo. La persona capturada tiene antecedentes por delito tentativa de homicidio, porte ilegal, fuga de presos y delitos sexuales. Somos como Policía Nacional respetuosos de las decisiones judiciales, pero igualmente con la Fiscalía General de la Nación retomamos todas las actividades judiciales, aportando los elementos materiales probatorios para solicitar nuevamente la orden de captura.